situación no es definitiva. No te compujas. Lesmes, dígale que la visión irá regresando poco a poco. Que lo que me ocurre es del todo normal. Lesmes, ¿es eso cierto? Muy probablemente. En unas horas, pocos días a lo sumo, recuperará la visión. ¿Te das cuenta, Miko? Lo siento, Conrado. Disculpa mi ansiedad. Es que no soy el primer interesado en recobrar la vista y ver esa carita. Anda, dame un beso. Sin ningún convencimiento. Ni yo misma entiendo lo que está haciendo. Como has dicho, le asistirán razones que no conocemos. Es todo muy extraño. Si de verdad está harta de tanto sufrir, ¿dónde mejor estará que junto a los suyos? ¿Por qué se aleja de nosotros de este modo? Te dio sus razones. Es para Mario que quiera estar sola. Conrado, mi hermano y yo somos como unos hijos para ella. Como tales nos quiere. Y ella misma me lo dijo antes de partir. ¿Qué clase de madre se dejaría de sus hijos y no querría saber nada más de ellos? Esa mujer no ha llevado una buena vida. Y ahora se le ha presentado la ocasión de ser una buena madre para ese pequeño. Encuentro natural que ahora quiera darse un cuerpo y alma. Y nosotros no se lo impediríamos, Conrado. Aurora, cada persona sobrelleva el dolor de un modo distinto. Candela ha optado por romper su existencia pasada para iniciar una nueva. Respetémoslo. Yo quisiera respetarlo, pero me cuesta entender por qué quiere alejarse de quienes tanto la quieren. Lo siento mucho. Pero has de aceptar las cosas tal como son. Si quiere estar sola, dejadla sola. Y si os necesita, os lo hará saber. Estoy seguro. Me da mucha pena, Conrado. Yo no sé si voy a poder hacer lo que me pides. Hay algo que me escama en todo esto. ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué pones? ¿Signo más o un menos? Signo más. Pero para ser positivo, lo sabía. ¡Lo sabía, espléndido! ¿Qué está pasando aquí? Dame un abrazo. ¡Que somos ricos! Tú mismo, capataz.